Las Cuerudas Show. Con ellas no se sabe de qué cuero salen más correas. Buenas tardes, comadre. ¿Cómo está, comadre? Muy bien, aquí entre el ruidazo del cierre de campaña de Tienes. Pues fíjese nomás que vinieron los de Capaz. Oiga, pues sí, ¿verdad? Capaz de que más al rato también está el Rocodos. ¿El Rocodos? Rocodos. El Recodos son reahorrativos, deberían de ser. Ándele ellos, exactamente. Mire, por ahí había un peladillo que te está viendo por ahí. ¿Qué el apoyo tiene? Ah, sí, fíjate, Carlos se tiene, ¿verdad? Carlos se tiene, vamos a entrevistarlo, ¿qué le parece? Conozco a dos nada más, que es Carlos Etienne y a mi prima. Carlos Etienne es el que he visto más postes y bueno, pues. Acá venimos a un evento aquí en el PRI. ¿Y este usted va a estar? ¿Quién va a ganar? Pues va a ganar Alejandro, claro. Ricardo y Juan y Blanca también van a ganar. Juan, Pablo, Pedro, Colosenses. Ah, y Luis. Sí. Y Luis. Oye, ¿y qué? ¿Vas a apoyar ahí con la raza, el Recodo? Y, ¡Etienne! Sí, vamos a apoyar y lo que venga, a bailar, al bailongo. ¿Al bailongo? ¿A quién viene a ver usted? Pues, a Capaz, y venimos a ver a Recodo y a las muchachas y a lo que se deje ver, venimos a ver. Ah, bueno, muy bien, excelente. Pues, ¿qué andan haciendo por acá? Pues también acá nos venimos a ver a quién nos amarramos de repente. Yo venido para bailar, nada más. Okay. Yo vengo a ver si tiene pues me da para construir mi casita porque ando bien fregada, ¿verdad, comadre? Capaz que sí, porque somos Recodos. Ay, sí, ¿verdad? Chico. Bueno, compadre, te dejamos, vamos a ir al rol por ahí. Buenas tardes, comares, ¿cómo están? Bien, gracias. Ay, qué bueno, ¿cómo se llama? Anaís. ¿Anaís? ¿Y anda apoyando a Tienes? Sí. ¿Y con todas ellas, sus amigas? Sí. A ver, vengan para acá, comare. Déjese caer. Déjese caer. ¿Usted cómo se llama, comare? Betty. Betty, ¿y anda apoyando a Etienne? Sí. ¿Y se va a quedar el bailongo del Recodo? No. Ay, mire, comare, que no se va a quedar el bailongo del Recodo, dice. Ay, ¿por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué va a haber o qué? Tengo que ir con mis niños. No, hombre, los muchachos se cuidan solos. Usted va a aprovechar, somos mujeres. Somos mujeres. Ándele, o sea, aproveche porque no todos los días viene el Recodo y luego cuidando huerquillos. ¿Qué andan haciendo por acá? Con Alejandro tiene. ¿Y qué tiene? Pues que tiene, pues lo que Dios le dio. Ay, pela, ay, comadre. Ay, mire, esta salió pillina. Pues dijo que le dio, pues lo que Dios le dio. Pues verdad, comadre, así de sencillo. Todavía ni es viernes, ¿usted cómo anda ya? ¿Para qué festejar desde ahorita? Porque vamos a ganar. Ah, claro que vamos a ganar. Oiga, ¿y se va a quedar al baile de Recodos usted? Claro que sí. Ay, juela, para ver, una cancioncita del Recodo, ¿no? Me sé muchas. A ver, pues un pedacito tan siquiera para que la gente guache. Nada. Te vas a quedar queriendo, chiquita. Ay, mire, comadre, salió pillina. ¿Cómo se llama usted, comadre? Ana Vianey Cisneros. André, pues mucho gusto. Nosotros somos. Yo soy Doña Chocha y es Doña Vicky. Para servirle a usted, adiós. Doña Chocha y Doña Vicky para servirles, ¿eh? Muy bien. Bueno, entonces nos estamos viendo, doña. Que les vaya bien. ¿Eh? Muchas gracias. Que les vaya por el Fey. Que les vaya bien. Nos comparten el Fey. Que les vaya bien. Sí. Viene para. Díganos quién va a ganar. Que gane el PRI. Yo quiero que gane el PRI. ¿Quiere que gane el PRI? Ajá. Primero el PRI. Exactamente. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué ayer andaba en lo del. Aquí andaba usted? Ahí nada más para Gorrión. Ahí nada más para Gorrión. ¿Ya vio el Fey? Ahí está en el Fey, usted es la primera que está ahí baile y baile con el grupo que estaba ayer de Gustavo. Mire. Fíjese, no, pues tiene que haber lealtad. Bueno, pues ya ni modo, ya si pierde o gane, quien gane, pues ya que. Pues usted ya se divirtió, vea, como quiera se divirtió usted. Pues como quiera, sea igual, lo que sea. Oiga, comadre, pues fíjese que aquí me encontré este muchachillo. ¿Qué es que quiere salir? ¿A poco? ¿A dónde quiere salir usted? Pues, ¿damos más que puestas? ¡Vacaciones! Fíjese nomás, ¿no? Pues está bien. Se le hace fácil al muchacho. Oye, ¿y qué vienes a hacer aquí? Pues aquí a escuchar la música. Ay, nada más. Mi novio me plantó.
¿Tu novio te plantó? Mi novia. Ay, yo escuché que dijo novio, muchachos. No, mira, claro. Déjalo, tiene sus necesidades también. Claro, se le bota la reversa, pero aquí a veces. No. Rirón, mira. ¿Aquí es? Ay, mira. Oye, entonces, pero tú ya tienes 18 años. No. Ay, ¿para cuándo los cumples? Todavía falta. Bueno, mucho gusto. Bueno, le mando un saludo a mi familia y a mi novia. Ah, ya. Bueno. Entonces, un saludo para su familia y su novia. Y por... Dejó plantado, le mando saludos. Es que la lluvia. La lluvia. La lluvia está bien fea. Mugre lluvia, sí es bien volada. La otra vez me buscó bronca allá por la calle, la desgraciada. Sí, así es. A mí me robó una zapatilla. A mí me buscó los tenis, mira. Ay, qué comadre. Bueno, compadre, mucho gusto, ¿eh? Bueno, nos estamos viendo. Sí. Vale, cuídate. Y que se, pues yo a ella la vi ayer. Que, bueno, me dijeron, lo vi por el Face, que andaba aquí con los de estos muchachos de pesado y con esa campaña, no sé. A ver, ¿cómo está eso? No sé a quién apoya. No, yo vengo atrás de mi tía. Ay, pero ya estás en el Face ahí. Ayer estabas apoyando a Cárdenas. No, claro que no. Ay, no, así es mi comadre, no le hagas caso, es media loquilla. Ah, ok. Bueno, compadre, Gaby, ¿cómo has estado tú? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Pues, también aquí andamos chambeándole, ¿verdad? Qué bueno. Apoyándole, qué tienes. Bien, claro. Está muy bien. Así es, bueno, ahorita nos vemos en el Recodos. Sí, gracias. Ay, mire, comadre, ya nos encontramos aquí unas chicas. Toda la raza de la colonia, ¿verdad? Se vino toda la raza de la San Marcos. Sí, muy, sí. Oigan, chicas, ¿qué andan haciendo para acá ustedes? Pues no sé, venimos a ver el Recodo. ¿Eh? Venimos a cantar el Recodo. Ah, o sea que no vienen a ver al Alejandro Etienes. Sí, la verdad sí. ¿Sí? Sí. Ok, ¿tú? No, vengo con ellas también. Ay, mira, ellos como que pintan de ser novios. ¿Cómo ve, comadre? Usted nomás de picabuches que anda y déjelos ahí, ellos tienen sus necesidades. ¿Por qué no bailo bien chido? Excelentemente bien, comadre. Oigan, ¿quién es mayor de edad aquí? ¿Nosotras dos? Nosotros dos. ¿Y van a votar por Etienne? Sí, claro. Ay, ese sí, claro, me sonó medio falso, como un billete de 3 pesos. No, por supuesto que vamos a votar por él. Ah, bueno. Oye, si van a votar por él, entonces ¿por qué ayer andaban aquí que con el pesado y con eso, ¿saber? No, yo no vine. Sí, hasta sale clarito, sale la foto en el Face. No, para nada, yo estaba en clases. ¿Ahí usted, a ver? No, para nada, tampoco. Está en el Face de Cárdenas, ¿eh? Ustedes son las primeras las que están ahí con el pesado, así. Ay, yo nada más, las pruebas hablan, ¿verdad, comadre? Pues sí. Bueno, comares, nos estamos viendo, compares y comares. Él se llama Adal Montes. Yo le digo Adal Ramontes. Bueno, comares, nos estamos viendo, A la de tres, la porra. Una, dos, tres. ¡A la viva! ¡Alejandro! ¡Fuerte el aplauso! El 7 de julio, con nuestro amigo Alejandro, ¿tienes?